Ese es el competidor número 2. Le queremos dar la más expresiva gracias y un saludo. Buenas tardes, Tormenta de la Costa. A nuestro amigo Iván Soto, el doctor Iván Soto de nuestro querido pueblo de Moca, Puerto Rico, y a su cuñado Carlos y a su esposa Nelly. Muchas gracias por hacerme la invitación de esta gran actividad. Y ese que le habla a su amigo de siempre, Mr. Marrero, transmitiendo directamente del parque litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Gracias y continuamos. Bueno. Pero el 4, la Acacia. Bueno, ahí tenemos el cuarto participante. Cinco, heredera de Úrsula. Griselda. Bueno, tenemos la sexta participante llamada Griselda. Ahí va Griselda, la número 6. Con el 7, Lunita de Tomelí. Tenemos el participante número 7. Competencia de caballo de paso fino que se está llevando a cabo en el parque litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Saludamos a nuestro amiguito Carlos Castillo, que nos ve directamente de Nueva York, de los Estados Unidos de América, seguidor de Viajando con Mr. Marrero. Con el 8, variante Delta. Tenemos el participante número 8, competencia de caballo de paso finos. Bien, pasamos a los recorridos. Señor Santo Toro y Aliberi, ¿cómo están ustedes? Todo bien, gracias a Dios. Me dicen que ustedes cumplen año hoy. La esposa mía cumpleaños. ¿Y cuál es su esposa? El miércoles. ¿Cuál es ella, su esposa? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Están enamoraditos? Sí. Qué bueno. ¿Y de qué pueblo son? De Cabo Rojo. ¿De Cabo Rojo? ¿Se atreve a darle un besito? Sí. Dale un besito. ¡Uepa! Ah, no, muchachos, ustedes están tremendo. Esto parece una novela de amor. ¿Y qué le puedes decir a nuestra gente, a los que están enamoraditos? Estamos compartiendo en las competencias de caballos de paso fino colombiano. Traemos un potro ahí para debutarlo en la pista hoy, por primera vez que sale. A ver qué puede pasar. Qué bueno. ¿Y la señora? ¿Le gustan los caballos? Me encantan. Este es mi deporte favorito. ¿Y se montan los caballitos? Claro. ¿Quién le enseñó? ¿Su esposo? Mi esposo, no, mi señor. Ese esposo la tiene bien enamorada. Con los caballos la enamora. Ah, sí. Qué bueno. Eso es en el sí. Qué bueno. Felicidades. Digan adiós. Adiós. Qué bueno. No, eso quedó de una novela de amor. Otro besito más. ¡Huépate! No, no, no. Vamos a la competencia de caballo de paso fino aquí
en el parque litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez, donde cientos y cientos de personas que provienen de todas las partes de Puerto Rico se dieron cita para competir en este gran evento deportivo. El municipio autónomo de Mayagüez nos informa que se aproxima al 8 del entrenador José Pito Hernández, la potente marcada con el número 2, Tempestad de Sierra Jaicoa, la hija de Mandío de John Sepp en Luna Rosa 3, licenciado Iván Sotodoño, Axel Muñiz, exhibidor, con el número 2, Tempestad de Sierra Jaicoa. El municipio autónomo de Mayagüez nos informa que se aproxima el 8 de Cabo Rojo a Count House, la potranca marcada con el número 3, Tormenta de la Costa, Antares del Pórtico, en Morena de la Palmarina, Nelson Ramírez, su dueño, Yadil Dumain, su exhibidor, con el número 3, Tormenta de la Costa. Bueno, estos son los potros que vende nuestro amigo Freddy. Están adiestrados, están bien cuidaditos, fuertecitos, los da barato. Y... Bueno, Freddy, esos caballitos se ven llenos de vida, ¿verdad que sí? Sí, sí, tiene mucho brillo, son mayagüitas buenas. Son mayagüitas que hay aquí en mi casa. Ya estoy dando 200 cada una, hasta comprar el lote completo. ¿Y cuántas son? Son 9 en total, son 6 potras y
y tres yeguitas grandes ya de castal. Están buenas, ya ven que vienen unas pocas más. ¡Toma, ven! Tenemos un potrito llamado Zafiro, ahí viene otra yeguita más que viene por ahí. ¿Cuál es el teléfono? ¿Puedes repetirlo? El teléfono es 787-217-5614. Repito, 787-217-5614. La estamos dando a $200 porque me voy a quitar de los caballos. ¿Te piensas mudar e irte de viaje para Estados Unidos? Sí, y no la puedo ya tener y por eso la estoy dando ese precio, pero si fuera a venderla una sola vale sobre $400 a $500. Son potras mansas, la pueden montar y pueden ir a probarla en confianza. Son jóvenes también, son, ¿verdad? Jóvenes, no tiene más de 2 años, la otra que usted ve ahí color vaina, esa tiene más que de 2 añitos, esta todavía tiene, no tiene 1 año todavía, y esta es su madre. La madre tiene que tener como algunos 3 a 4 años, la mamá. Qué bien, qué bien. Sí. Ahí las tienen suertecitas en este campito, donde se ve que pasa una quebrada, que hay mucha agua pura, mucha hierba, se ven bien cuidaditas, así que aprovechen esta oferta para los amantes del deporte, de la competencia de caballo de paso fino. Bueno, un saludito a la familia Flores que está por ahí compartiendo con nosotros, se les quiere. Saludos. El municipio autónomo de Mayagüez nos informa que se aproxima a la 8 de Triangle Dealer, la potranca marcada con el número 6, Griselda. Bueno, saludos, buenas tardes. Saludos, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien, la están pasando bien. Qué bueno, ganó su caballito. No tengo. No tiene, vino a mirar, a divertirse. ¿De qué pueblo es usted? De Hormiguero. Nada, de Hormiguero, qué bueno, qué bueno. Bueno, por aquí tengo un amigo que es de Mr. Marrero, el señor Tomás. ¿Cómo está Tomás? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame, ¿cómo la estás pasando? Bien, bien, bien. Qué bueno, qué bueno. El señor Tomás. Cocina bien bueno, hace un ajo con gandules con boya, que eso queda, mira, sabroso. ¿Cómo? Sí, allá estamos en la urbanización en Monsejate, en el shopping de Monsejate, en Hormiguero, Puerto Rico. Que bueno, diga adiós. No, usted se robó el show hoy, sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Qué bueno, gracias. Tenemos aquí una joven que vino con su mascotita, ¿verdad que sí? Ave María, qué bien. Pues gracias a Dios. Bueno, seguimos. Buenas tardes a todos, a los fanáticos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Saludos. ¿Cómo está usted, señora? Todo bien. ¿Y cómo la está pasando? Bien, bien. Disfrutando de su caballito. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Aquí está la gente gozando desde Mayagüez. Saludos. ¿Cómo está usted? Bien. Hola. ¿Cómo estamos? Saludos. Qué bueno. Gracias. La están pasando bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Y usted, señor? ¿Está todo bien? Todo bien, el partido de la
alcalde por la actividad muy bonita. Qué bueno, yo lo he visto en la televisión. Sí, en caso cerrado, sí. Qué malo soy, ¿verdad? No, eso es, es un chiste, gracias. Bueno, gracias, digan adiós. Gracias. Bueno, continuamos transmitiendo directamente de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Están los fanáticos, amantes a los caballos. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, bien, usted. ¿La está pasando bien? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted? Todo bien. Qué bueno, pues muchas gracias. Que sigan divirtiéndose. Saludos. Ah, saludos, buenas tardes. Tenemos una joven aquí, amante al deporte de los caballos, ¿verdad que sí? Claro. Qué bueno, que puede comentar. Aquí estoy apoyando a mi esposo, Rafael. Qué bueno, eso está bien bueno, que gane el de su esposo, ¿verdad? Claro. Qué bueno. Digo, el que vaya a ganar, porque aquí hay muchos de otros caballos, me van a botar de aquí. Ese es el chiste. ¿Y usted, caballero? ¿Todo bien? Todo bien. Usted parece millonario. Yo quisiera. Ah, millonario de amor, de salud y con Dios en nuestro corazón. Sí, porque cuando uno se va, no se lleva nada. Lo convierten como un pollo de supermercado, hueco por dentro. Sí. Ese es el chiste, ¿todo bien? Todo bien. Y el caballo, ¿cómo gelincha, sabe? Dale un chispito, ¿cómo es? Yo no sé gelinchar. No sabe, pues está bien, pues gracias. Está que usted es más chistosito que yo, ¿sabe? Gracias, digan adiós. Gracias. Saludos, tenemos otro caballero por aquí. ¿Está todo bien? Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Tenemos otro caballero, ¿cómo está? Todo bien. ¿Y su caballo ganó? No traje caballo. No, que disfrutando la actividad. Claro que sí, hay que disfrutar. Esto está bien bonito aquí. Deben de hacerlo todos los fines de semana, ¿verdad? Que así sea. Claro que sí. Saludos, gracias. Tenemos otro caballero. Saludos. ¿Y usted, señora, está bien? Qué bueno, hola. ¿Y su caballito ganó? Sí, ganó. Qué bueno, lo felicite. ¿Cómo se llama su caballo? Bolera. Ah, perdón. Bolera. Ah, Bolera. Ah, pues eso está bueno. ¿De qué pueblo son? De Atillo, Puerto Rico. Eso es, digan adiós desde Atillo. Bueno, y ya están los competidores, ya se retiraron de la competencia y van a llevar los caballos a descansar. Saludos, ¿cómo está usted, caballero? ¿Qué puede comentar de esta gran competencia? Muy bien organizada y muy bonito todo. Qué bueno, ¿de qué pueblo es usted? De Aguadilla. De Aguadilla, Puerto Rico. ¿Y su caballo cómo se llama? Jibarito. Jibarito de HR. Ah, qué bueno, compitió. ¿Ganó? No. Ah, ¿van a esperar los resultados? Sí. Qué bueno, yo espero que llegue en primer lugar, porque eso se ve un caballo fino, elegante. Muchas gracias. Bien. Saludos, tenemos aquí unas personas que ya compitieron. Están aquí llevando los caballos a descansar, dándonos un paseíto. Y nos encontramos en el parque litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Tenemos el caballo número 9. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Cómo la estás pasando? Qué bueno, lo vi compitiendo. Eso quedó muy bueno, gracias. Bueno, seguimos, tenemos el caballo número 12, un gran competidor, un gran ganador. Ahí está el caballo relinchando, está bueno, está bueno. ¿Cómo está usted, caballero? ¿De qué pueblo son? De Laja. De Laja, Puerto Rico, qué bueno. Ese caballito se ve fino, se ve de caché. Qué bueno, muchas gracias. Tenemos otro caballito, el número 14. Saludos, ¿de qué pueblo usted? De Yauco. De Yauco, Puerto Rico. Lo vi compitiendo. Vamos para allá ahora. Van para allá ahora, eso está bueno. De nuevo van a ir, eso está bueno. Esos caballitos están de show. Gracias. Caballero, ¿cómo está usted? ¿Va a competir? Anda con el jefe grande, con el patrón. Ah, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde son ustedes? De Camuy, Puerto Rico. Camuy, Puerto Rico. Cuéntame, ¿va a competir o ya compitió? No, va a competir este foto de 35 meses y uno de Puerto de la Serranía, el evento de 31 a 36 meses. Ah, qué bueno. ¿Es la primera vez que compite? No, ya he competido. Ah, ¿y ha ganado su caballito? Sí, es que él ganó la clase en Ponce. Ah, qué bueno. Lo felicito. Siga hacia adelante. Gracias. Ah, le habló Mr. Marrero en mi canal YouTube.
viajando con Mr. Marrero. Sí, señor. Gracias, suerte y felicidades. Estamos transmitiendo directamente del Parque Litoral. Saludos, tenemos un caballero por acá. ¿Cómo está usted, amigo? ¿Todo bien? ¿Contento? ¿Hola? ¿Y su caballito participó? La brega todavía. Ah, ¿de qué pueblo es usted? De Quebradillas, Puerto Rico. ¿Y cómo se llama su caballito? Ah, qué bueno, se ve fino ese caballo. Sí, qué bueno, se ve un caballito bien cuidadito. Se ve que está bien bañadito. Se ve un caballo fuerte. ¿Verdad? ¿Qué edad tiene ese caballo? El caballo está en 37, 48. Ah, pues eso es un nene todavía. Y tengo entendido que un caballo dura 25 años. Sí. De 25 a 30. Ahí. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque según cuenta la historia, cuando... Porque antes de 3500 años antes de Cristo, los caballos eran salvajes, ¿verdad que sí? Luego, para esa época, los seres humanos comenzaron a domesticar al caballo. Lo utilizaron para transporte de productos agrícolas. Lo usaron también en las guerras en aquella época. Y hoy en día el caballo, muchas personas lo tienen como una mascota y lo utilizan para el deporte y competencia de paso fino, ¿verdad que sí? Qué bueno, pues muchas gracias, caballero. Diga adiós. Bueno, y seguimos aquí transmitiendo directamente del Parque Litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez, donde podemos observar esta hermosa costa del área oeste de mi lindo Puerto Rico, donde se siente el vaivén de la ola acariciando la arena y donde el viento acaricia las verdes palmeras. Qué lindo es mi bello Puerto Rico. Y continuamos aquí transmitiendo directamente del Parque Litoral de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Le habló su amigo de siempre, Mr. Marrero. Gracias y continuamos. ¡Qué bien, qué bien! De 4 meses y la estamos vendiendo cada una de ellas a $200 si compran las 9. Tenemos 9 en total. Es una yegua que está preñada actualmente de un caballo de andadura, caballo de correr, una yegua que acá está bien. Miren el potro que tiene, está con 4, echa para acá para que vea el potrito, mueve esto un poquito para acá. Mira qué potro bonito, tiene solamente 4 meses, bien castado, un caballo bueno de correr. Y todo lo estamos dando a $200 para liquidarlo, porque me voy a quitar de los caballos. ¿Y cuál es el teléfono? El teléfono para, si están interesados, 787-217-5614. Señor Freddy Pérez. Ok, pues muy bien, esperamos que tenga suerte. Esos caballitos se ven bien cuidaditos. Okay. Qué bueno, pues gracias. Ok, gracias a ustedes.